Yo voy a hacer todo lo posible porque estemos en menos días separados y nos juntemos más rápido, ¿ya? Yo voy a hacer todo lo posible porque estemos... ¿Cómo? No te escucho. Es que la mamá me trata mal. La mamá te trata mal. Bueno, mi amor, yo voy a hacer todo lo posible para que eso no pase más, ¿ya? Te lo prometo, hijo, te lo prometo, ¿ya? Yo voy a hacer todo lo posible, te lo juro, por el amor que te tengo a ti, ¿ya? Ya, dije que no me haga eso más. Ya, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. La senadora Alvear. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que estas son de las iniciativas que uno se alegra discutir en el Senado por cuanto afectan y tienen que ver con la habitualidad y el diario de vivir de niños y niñas en primer lugar y de padres y madres. Todos sabemos que la situación que se produce cuando una pareja o un matrimonio se deshace y los padres ya no viven juntos, es un drama. Es un drama para la pareja, para el matrimonio, y es un duelo para los niños. Lo es. Por ende, agregar a ese duelo, como lo dijeron en la comisión especialistas mediadoras en el tema, agregar a los niños a ese duelo de la separación de los padres, el terminar siendo una moneda de cambio para exigir alimentos y fruto de esos alimentos y de qué cantidad podrá o no salir el niño con el padre, la verdad es que no es posible que sigamos teniendo este tipo de normas y de legislación. Hemos avanzado en nuestro país, logramos la ley de filiación, logramos modificar lo que significaba la patria potestad, la potestad marital. Y aquí estamos frente a un proyecto en el que fundamentalmente y como norte, debe tenerse presente el interés superior del niño. Y lo destaco, señor presidente, porque todos quienes somos adultos y jóvenes se pueden manifestar, ¿no es cierto?, frente a situaciones que les son incómodas, injustas, o que les generan una reacción que los hacen salir a la calle. Los niños no pueden, señor presidente. Los niños y los más pequeños no tienen voz y lo pasan pésimo. Yo he estado con muchos padres y también con muchas madres que esta situación genera una tensión
brutal, brutal, en donde los más perjudicados, señor presidente, son los niños. El interés superior del niño es la placa que debe marcar las decisiones que se tomen frente a esa situación. Lo primero es el acuerdo entre los padres. Pongámonos de acuerdo. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la corresponsabilidad de los padres. Las parejas, los matrimonios se pueden separar, pero los padres nunca se separan. Los padres de por vida van a ser padre y madre de ese hijo o hija en común. Jamás se separan. Y no es bueno que se separen en esa relación, todo lo contrario, la corresponsabilidad de ellos, padre y madre, sobre sus hijos es fundamental para la formación de ese niño o niña. El niño o niña necesita a su padre y necesita a su madre. Por ende, señor presidente, el principio de la corresponsabilidad parental, el principio del interés superior del niño, a mi juicio, son sustantivos en estas iniciativas legales, que es fundamental podamos, a mi juicio, avanzar aprobándolo en general y rápidamente poder discutirlas en particular para los efectos de poder tener una ley. Yo celebré, señor presidente, el Día del Padre con muchos padres de organizaciones que se han formado con el objeto de poder tener de verdad la posibilidad de ver a sus hijos. Pero el sufrimiento no fue en vano. La experiencia vivida por este padre y su hijo gatillaron la idea de crear una organización llamada Amor de Papá. Esta agrupación busca la igualdad de derechos y obligaciones para papás y mamás en el cuidado de los hijos. Qué horrible, señor presidente, que un padre tenga que estar sentado en la banca a la salida de un tribunal durante una hora o dos horas como única posibilidad de ver a sus hijos y llevarle una torta de cumpleaños y celebrar allí, en un banco, a la salida de un juzgado, el cumpleaños de los hijos apagando una vela por el año, por los dos años o por los tres años de su cumpleaños. Y que esa sea la forma en que se relaciona con el padre. No hay derecho, señor presidente. No hay derecho, primero, para ese niño y, por supuesto, para el padre. Por ende, señor presidente, siempre el interés superior del niño. Quiero muy rápidamente señalar en esta sesión, señor presidente, en esta sala, algo que nos señaló en la comisión la jueza Gloria Negroni, que nos acompaña en muchas ocasiones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que se ha especializado y tuvo el plan piloto en los tribunales de familia, en donde expresó que existe una mirada adultizada desde la protección de los niños como objetos más que como sujetos de derechos. Y eso, lamentablemente, aún prevalece en nuestra legislación. Vale decir, cuando el juez tiene que resolver si se va a quedar con el papá o con la mamá, ¿qué es lo que mira el juez? Nos decía la jueza Negroni, la mayor parte de las veces, no siempre. Pero de acuerdo a la orientación de la legislación, mira cuál es el adulto que está en mejores condiciones de tenerlo. Entonces, muchas veces puede ser el adulto que tenga más recursos económicos, según algunos jueces, o puede ser el adulto que tenga mayor disponibilidad, por ejemplo, estando todo el día en su casa. Pueden ser esos los criterios. Pero ¿cuál debe ser el criterio, señor presidente? Manteniendo la corresponsabilidad de los padres, el niño o la niña debe quedarse con el padre con quien el niño pueda desarrollar mejor su vida. La mamá o el papá, lo mejor es que lleguen a acuerdo. Si no llegan a acuerdo, será el juez quien lo debe determinar. Pero sin esta mirada del adulto, mirando si es el papá o la mamá, sino con quién el hijo o hija va a crecer en mejores condiciones. Señor presidente, hay evidentemente indicaciones que voy a presentar en su oportunidad, pero desde ya debo expresar que no me parece la norma supletoria que establece en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, en virtud de la cual, si los padres no están de acuerdo, va a quedar el niño con la madre. Que no me parece la norma supletoria que establece en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, en virtud de la cual, si los padres no están de acuerdo, va a quedar el niño con la madre. ¿Sabe por qué, señor presidente?
porque bastaría siempre que la mamá diga que no está de acuerdo. Y eso, independiente entonces del bien superior del niño, permitiría que estuviese con la mamá. Yo soy mamá y de verdad en mi calidad de mamá, evidentemente que pienso que yo siempre voy a ser mucho mejor mamá y estar en condiciones de poder estar al lado de mis hijos. Felizmente no he vivido el duelo de lo que significa una separación y mis hijos no han tenido que tampoco sufrirlo. Pero hay muchos que sí lo sufren, señor presidente. Y el juez o la jueza debe tener el interés superior del niño como una norma fundamental. Por una tuición compartida y responsable, por una ley igualitaria, porque los que importan son nuestros hijos. Amor de papá. Todo por el inmenso amor que sentimos por nuestros hijos.